buenas tardes y bienvenidos a este programa especial que, como decimos, vamos a descubrir todos los detalles, historia, anécdotas y mucho más que nos tienen que contar todas las personas que nos van a acompañar hoy. Es que hacemos ese especial a la Fundación del Membrilla Club de Fútbol. Damos la bienvenida ahora a Tomás Jiménez Villalta, directivo, presidente en ese momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Mohino, como todos lo conocemos también por aquí por Membrilla. Buenas tardes. Buenas tardes. También directivo. Por allí tenemos también a Pepe Márquez. Buenas tardes. Y por mi izquierda tenemos a Alfonso Marín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis de momento? Bien. Bien, bien. Bien, sin entrar en detalles. No estamos acostumbrados a estas cosas. Preparados un poquito para ver cómo vamos, ¿no? Sí. Bueno, si hablamos de la fundación del Membrilla Club de Fútbol, el primer recorte que yo tengo de prensa es de 1976. Exactamente. ¿Cómo fue esa fundación? A ver. Aquí ya cuando fue en el 1976, fue el 9 de octubre o que fue. Ya fue cuando se vino de Ciudad Raya con la documentación, ya que ya estábamos federados y empezábamos la liga. ¿Y qué recuerdos un poco tenéis de esa época? A ver, por allí, pues, contarme los directivos también. Nos juntamos allí en una clase y vino el corresponsal de Lanza, nos hizo las preguntas que vio él y ahí empezamos. Y luego, cuando empezamos a poner los focos y todo esto, el presidente, nuestro presidente, que era entonces el que se movía, fueron a Madrid a por los focos, ya por, bueno, todo lo que organizaron. Hubo, yo qué sé, qué decirte, maravilloso aquello, de verdad. Había que moverse para manejar todas esas clases de cosas que manejamos en aquellos momentos. Bueno, en ese recorte de prensa ponía que el equipo ya federado en competición regional. ¿Cómo sentisteis en ese momento? Poco nervioso porque era sabíamos cómo teníamos que romper, la gente no nos conocía y hasta que ya hicimos socios y empezamos y ya venía gente, pues fuimos saliendo ahí a tranca y barranca, pero muy mal. Muchísimas rifas. Rifando pueblo, cosas, haciendo. Luego tuvimos la suerte que nos vendimos 400.000 pesetas de lotería, se liquidaba, la teníamos en la caja rural. Cumplían a los 6 meses y nos quedaron 200.000 sin cobrar. Ya que ya nos pegó un empuje. Bueno, ¿y qué empuje, no? Sí, en aquellos tiempos 200.000 pesetas. ¿Poder empezar? Es que no teníamos ayuda por ningún sitio. Muchísimos gastos de camisetas de todo. Hubo que poner las chapas, pagar las chapas antes que vinieran, que las chapas. La poníamos nosotros con. Con nosotros, con las siestas. Con las siestas. Vamos a ir hablando ahora también del tema de patrocinadores, de empresas colaboradoras. Nada. Márquez, por allí, ¿qué recuerdas? Pues nada, mira, que era una labor de locos, podríamos decir, ¿no? Porque comenzamos, como quien dice, como quien se lanza a una piscina, ¿sabes? Y entonces, pues, todo lo gestionábamos nosotros, dar de alta al equipo en Ciudad Real con la documentación, aportar el dinero que lo aportaba este Tomás y otro chico que falleció también, que fueron los que dieron la fianza para poder funcionar y, en fin, todo eso fue un poco de locura, pero también de entusiasmo y de gana de que comenzara el equipo a funcionar y a competir en las competiciones de tercera regional, que era la competición más baja de todas las que había en aquella época. Había mucha ilusión, entonces todo el trabajo nos venía chicos, o sea que estábamos, todo para adelante. Estábamos muy unidos, éramos todos amigos y no reparábamos en nada, lo que había que hacer se hacía. Y con ilusión, y así lo sacamos. Bueno, enseguida hicimos un equipo juvenil, para que pudieran jugar los juveniles en el grande, que no teníamos bastantes jugadores para el grande, e hicimos hasta el juvenil, ya que estábamos con los presupuestos y con todo hasta el cuello, pues hicimos un juvenil. Pues eso, en cuanto a la parte de directivos, por aquí que tengo a uno de los jugadores, ¿cómo fue para los jugadores empezar a jugar como federados? Bueno, yo ya vine, digamos, de otros equipos. Yo ya había jugado en la Solana, había jugado en Argamasilla, había jugado en Infantes y luego ya, por circunstancias, pues vine aquí donde siempre lo he dicho, no porque sea ahora, siempre he dicho que este es mi segundo pueblo, porque había muchas épocas donde estaba muchas más horas aquí que en mi casa, porque además en mi casa estaba más horas, pero estaba durmiendo. Lo demás lo dedicaba aquí.
Y entonces, bueno, pues yo ya venía con una veteranía que a los demás se lo fui transmitiendo, y aquella temporada donde vinimos a la próxima nos quedamos a un punto de subir de categoría. O sea, que momento importante. Tomás, ¿qué pasos se fueron dando para la creación, para la federación oficial ya y competir a nivel regional? Ya, pues los pasos que fueron fue hacer toda la documentación, ponerla en regla, luego los equipos, la ropa, y ya te digo, teníamos aquí que esto no estaba, es que el campo ya, esto ya daba mal. Tenía una verja, hubo que poner unas chapas, porque la gente no pasaba, y las chapas esas nos costó mucho trabajo y dinero, porque hubo que pagarla antes de venir las chapas. No se fiaban de nosotros. Y entonces no había coche, este tenía su padre un coche, yo tenía otro, y ya estaban los turismos que tenía la Junta. Había que llevar a los médicos, a los jugadores al médico, a Ciudad Real. Ya encontramos otro, don Rafael Carnero de Valdepeña, estaba más cerca. Todos los lunes cogíamos los coches a... Pero con dos coches. Me encargaba yo. Bueno, estáis sacando temas que me interesan mucho, que vamos a ir desgranando poquito a poco, que vamos a ir dando esas pinceladas. ¿Qué más pasos? ¿Quién decide federar el club y crear ya oficialmente el club? Pues los que estamos y todos, más los que falta. Nos juntábamos porque el equipo ya estaba medio montado. Bueno, los muchachos jugaban en las competiciones estas del periódico del Lanza, que fueron campeones, y de ahí ya dijimos de hacer, y fuimos a la federación. Nos dijo lo que teníamos, que este ciento y pico de socios, no, 150 socios, que aquello fue, aquello no se puede hablar. Bueno, socios que han ido aumentando poco a poco. No, poco aquello poco, es que ahora... fue, había que llevar allí unas cartulinas con 150 socios. Entonces se había que hacerlo como fuera. Como fuera. Pues amigo, ¿tú cómo te llamas? Pues ya eres socio. ¿Tú cómo es? Y así lo hicimos los 150, y lo llevé yo cuando este. Y ya nos dieron todos los permisos, todo lo que te hacía falta. Y estamos en el campo de fútbol del Membrilla Club de Fútbol actual. Pero, ¿cómo era en ese momento jugar? ¿Dónde jugabais? ¿Dónde entrenabais? En el cementerio, podríamos decir. Que teníamos, no, ya estaba un poco el colegio, regular, pero... nos lo dejaban en el colegio, aunque nos ponía la directora del colegio mucha pega, pero en fin, conseguimos hacerla que fuera a nuestro lado, y jugábamos en el colegio. La arena tenía mucha china, tuvimos que barrerla y echarle nueva, una arena ya más fina, y ahí empezamos a jugar. Bueno, pues, ¿cómo os unís? ¿Grupo de amigos? Éramos un grupo de amigos, éramos conocidos todos. Éramos un grupo de amigos del bar, de todo. No había nada imposible para nosotros. Digo, no había nada, lo que nos preguntaban, lo que nos decían que teníamos que hacer, pues ahí íbamos. ¿Aficionados por allí, Márquez? Sí, no, éramos un grupo de gente que se nos metió esa idea en la cabeza y salimos adelante. Entonces, utilizábamos lo que era el patio del colegio, que era el antiguo campo de fútbol que había sido un cementerio en la antigüedad. Y entonces, aquello al construirse el colegio se hizo patio de colegio y a la vez campo de fútbol. O sea, se compaginaban las dos cosas, con problemas, como dice Tomás, porque... claro, ahí durante el día, en las horas de recreo, estaban los niños. Y luego por la noche se entrenaba, con lo cual aquello era a veces un poco difícil. Eso fue a esta. Hubo que ir a poner los focos a Madrid, traer los focos, que ya no vive el que fuimos los dos, un tal José Vélez, tenía un Simca, y fuimos a por los focos. No sé quién, no me acuerdo quién dijo que, como habían cambiado los alumbrados de blanco a color, de blanco y negro a color, había una empresa que había hecho los cambios en el Bernabéu y vendían los focos, y allí fuimos a por ellos. ¿Y os los trajisteis? Sí. Algunos los vendimos. Nos quedamos con cuatro y vendimos otros cuatro. Mucho trabajo, esfuerzo que le habéis dedicado a lo que es hoy el Membrilla. Sí, desde luego. Las noches, por los días, todo. Éramos, siempre. O sea, no teníamos ninguna... De las loterías que vendimos, que trabajamos mucho, vendimos loterías, como decía el otro, por toda España. Si es que cada uno llevaba un macete y otro, y 400.000 pesetas de lotería. Y el tema de los jugadores, porque, por ejemplo, Alfonso viene de La Solana, había jugadores de Manzanares, de Daimiel,
¿Cómo fue el ir haciendo el grupo de jugadores? Es que había un entrenador que era Solana, a ti te trajo el Buta, ¿no? Bueno, yo vine antes que el Buta. Lo que pasa es que yo dije que mientras no cambiarais de entrenador, yo no jugaba, porque no, ya había entrenado con muchos entrenadores y no me gustaba la forma de entrenar. Y entonces cuando vino el Buta, ese mismo día vino él y ya jugué yo. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso porque nos vamos a ver una persona muy especial, uno de los jugadores que bueno, pues el primer partido que jugó, para ver qué recuerdos tiene de ese momento. Con la edad que teníamos y la ilusión de jugar al fútbol, los años que estuvimos aquí, tanto yo como otros compañeros míos de la Solana, fueron maravillosos. Una época muy buena, buena gente, buen ambiente. Fue una buena etapa de la vida. Veníamos todos en el mismo coche. Mi compañero Andrés Sevilla, por su negocio, vendía patatas fritas aquí en Membrilla y veníamos todos en la furgoneta, las patatas fritas y nosotros. Las repartía y después nos veníamos todos juntos a entrenar. Por supuesto, más que nada era eso, pasar una tarde entre amigos, conocidos y con la afición de aquí, de la Membrilla, que era extraordinaria. Estuve jugando en la Solana también, en los juveniles de la Solana y en los campeonatos de allí de aficionados. Y fue entrenador de aquí, un señor de allí, Ignacio, al que llamaban el Buta, y fue el que me lo dijo, por medio de otro entrenador de allí de la Solana que se llamaba Augusto Luna, que nos conocíamos de los juveniles, y por medio de ellos dos terminé jugando aquí en la Membrilla. Recuerdos de entonces, muchos, claro que sí, la gente de aquí era muy amable, era muy agradable, terminábamos de entrenar, siempre nos íbamos por ahí con alguno. Anécdotas, pues aquí ahora mismo no recuerdo ninguna. Así a bote pronto no recuerdo ninguna, hay muchas, pero ahora mismo no recuerdo ninguna. Sí, siempre había amigos que nos seguían a los partidos, a los de aquí de casa, porque a los desplazamientos algunos eran muy lejos y no venían. Recuerdo al Madén, que si aquel nos íbamos para todo el día, y entonces en esos partidos tan lejos no solían venir, pero aquí a la Membrilla sí venían compañeros, amigos, a venir de jugar y después salíamos por ahí juntos. No lo sé, todos son... Recuerdo uno especial que jugamos con la Solana. La Solana estaba en una, no me acuerdo categoría, estaba por encima de la Membrilla y fue un partido amistoso y vinieron a jugar aquí. Y lo recuerdo precisamente por eso, porque todos eran conocidos y eran todos amigos y es uno de los que recuerdo. Los que se podían, como dicen los toreros, se hacía lo que se podía. Volvemos con los invitados que teníamos antes de irnos a ver estas pequeñas palabras de uno de los jugadores y volvemos a hablar de los entrenamientos. Antes hemos comentado el tema del campo de fútbol, que no era un campo de fútbol al uso como en el que estamos ahora mismo. ¿Cómo eran esos entrenamientos? ¿Qué entrenadores teníais? Alfonso Muñoz de Luna. Luna estuvo sí, durante un tiempo. Pero luego se cogió los juveniles. Sí, sí. Y fue cuando ya vino de Manzanares. Sí. Cantalizo. Cantalizo, sí. Pero Cantalizo ya había estado Antónimo. Luna. Sí, fue el segundo. Pero estuvo muy poco tiempo. Luego ya vino Cantalizo, uno de Manzanares. Sí. Y luego tampoco ya vino el Buta, que ya vino con esto. Y ese ya no estuvo dos o tres temporadas. Por lo menos luego dos y media, otro hombre mayor también que vino de allí, de donde, de Daniel. Que sí. Había dicho que había jugado en el Celta, que era gallego, había jugado en el Celta, otro decía. Eso ya. Bueno, como vemos. Y Pepe también, ¿eh? Pepe también le hizo de entrenador en sus momentos también, porque era secretario técnico y era, digamos, también un poco el que. Un poco de todo. Manejaba a los jugadores y los tenía más o menos catalogados, ¿no? Los tenía bastante bien ubicados y también hubo momentos en los que él le hizo de entrenador. No, muy bueno. No. Los juveniles sí, los juveniles. Pues vamos a aprovechar, ¿cómo eran esos entrenamientos? Se llevan muy poco con los de hoy. O sea que. No, pero no tenía las condiciones que tienen. No, para eso, si por supuesto, pero. Que no teníamos luz, tenía que ser por la noche, la ducha, muchacho, todo eso era. Había las duchas, los vestuarios. Estaban hundidos, tuvimos que poner nosotros del tejado,
porque estaba el tejado desplomado, sí, pero... hasta que le pusimos y entramos el agua, se penó mucho. Pero luego ya estando ya todo, ya se... Ya cuando estábamos en... Esto ya... Era agua. Era pero... el ayuntamiento, que hay que, ese sí lo tengo que decir, en los años que estuvimos nosotros, nada. Ni un trofeo. Todo lo sacamos nosotros a fuerza de sacrificio y la ilusión que teníamos los cuatro. Por el club, sí. ¿No? Del equipo de fútbol. Y venir aquí por la noche, que le pasaba algo a un jugador o algo, a coger el coche. Bueno, eso que yo siempre nos cogía ya, y tú, sí, los dos. A Valdepeña nos conocían allí los médicos. Eso os iba a preguntar, el tema del médico, ¿cómo estaba en ese momento? Ya era federado, ya no íbamos a un convento de monjas que pasaba en la consulta allí a cualquier hora, íbamos a su casa y nos llevaba, y era muy buena persona. No, era también el médico de Valdepeña, del club de Valdepeña, y nos atendía muy bien. Ese ¿Y cada siempre... cuánto teníais, no sé si una revisión cada cierto tiempo? Eso, al empezar la temporada, venía el hombre aquí, el médico, y le hacía un reconocimiento a cada jugador. Y luego ya lo que si tenía cualquier pues había que llevar allí. Bueno, ya hemos hablado de los entrenamientos. Hemos hablado de personas importantes, alguna persona ya no está tampoco entre nosotros, porque además es que en uno de los entrenamientos hubo un accidente. El primer año que dejamos nosotros. Contarme un poquito qué pasó. Pues nada, que nos exigieron poner unas cuerdas con uno para que la gente no se metía dentro del campo. Y pues eso, vienen los que no teníamos muy buenos alumbrados, y esto empezó con un, ¿cómo se llama eso? Un hierro, poste, era un poste. Un poste y se lo clavó en el corazón. Tan mala suerte que le partió una costilla. Sí. La costilla fue la que se metió en el corazón. Es que para delimitar el campo se ponían unas barras de hierro y ya unas cuerdas la federación que teníamos que poner, como ya estábamos en plena campaña jugando, pues tuvimos que hacer eso con unas cuerdas, hacer que la gente respetara un poco las cuerdas, que había muchas veces que la gente le echaba y se metía adentro, pero bueno, ya había un respeto. Y la mala suerte que empezó mal, ¿no? El presidente que salió, pues no sé, a poco tiempo fue, ¿no? A los 2 o 3 meses. Sí, fue poco después de coger la presidencia. O sea que vosotros ya no estabais como directivos, como junta. No, fuimos todos juntos. Pero lo recordáis prácticamente. Claro. Precisamente Márquez, uno está el Alvarito, otro Perico, que le decían Perico de la Molineta, y yo estábamos en un bar cuando llegaron una gente y nos dijeron que había habido ese accidente. Pero no estábamos ni en el campo, bueno, que ya no, nosotros ya no teníamos que ver nada. Bueno, vamos a hablar de cosas más alegres, vamos a hablar de la afición, porque también es importante y también lo recalca el artículo del Lanza. También dice que animaban a la afición a que, bueno, pues que todos esos socios que estuvieran siguiéndolos, ¿cómo fue ese momento para el pueblo de Membrilla? Bueno, tiramos todos los domingos, toda la mañana, con un altavoz y un coche, todas las calles, y así era la afición. Y gracias a Dios llegamos a tener 250 socios, ya eso ya de... ¿En cuántos números. Años? Pues ¿cuántos estuvimos nosotros? 4 años que estuvimos nosotros. 4 o 5 años estuvimos nosotros. Pero llegamos a tener 250 socios. Pero socios de número, ¿no? Ahora son saca un abono y ya está. Antes era de número. O sea que importante. Sí, claro, sí. Y una cosa curiosa que es, digamos, una cosa que quizás en muchos sitios se haga. En los intermedios del partido se rifaba un jamón. O sea, se hacía una rifa para sacar un poco más de dinero, y entonces había... como premio era un jamón que se rifaba durante el intermedio del partido, y eso también era una cosa, pues yo creo que lo hacen lo hacían en muchos campos, ¿no? Pero ahora se hace. Pero era un poco, pues yo qué sé, para sacar algo de dinero, para tener un poco más de dinero. Los segundos años esto se lo llevamos muy bien, ya no vinieron luego también, hay que decirlo, que luego aprobaron los boletos. La policía no quería, pero ahí el alcalde, aunque no nos dio ninguna subvención, pero ahí el alcalde se portó bien. Dijo el cabo de la policía que no podía vender boletos en los bares. Nosotros los llevábamos a los bares y los bares los vendían. Y ya le dijo, dice,
yo no puedo pasar por una calle que esté el bar y, esté, y haya boletos. Dice, pues no pase por esa calle. Luego ya algunos bares se aprovecharon de eso y los compraron ellos directamente. Ya los vendían ellos. Nosotros colaboramos con todos, colaboramos con la Junta de Semana Santa. Colaboramos también con los colegios cuando se iban de excursión los muchachos. Sí, también le dábamos de los dineros eso. En la Semana Santa, que la Semana Santa fue el primer año, que lo, fuimos allí a la casa a donde vive el cura, ¿cómo se llama? San Mateo. Y que dijo el alcalde que no tenía dinero de subvención para la Semana Santa. Y nosotros le dimos 30.000 pesetas. ¿Y qué comentarios os llegaba de la gente? Pues había mucha animación. No había otra cosa, no había televisión para ver los partidos. Y la gente aquí. No, como ahora que estás en tu casa sentado y ver Madrid, ver Barcelona, ver que quieras. Entonces tenías que ir a fútbol, tenías que venir a Melilla. Y venía mucha gente. Lo que pasa es que no es como ahora. Ahora es que vienen muchas mujeres. Antes no venían mujeres. Es diferente. Era diferente, muy diferente. ¿Muchos niños también venían? Sí, los padres traían a los niños, pero no como ahora. No, hay mucho cambio de eso ahora. Ahora vienen los padres, los niños con las bicis y todo y se. Y esto parece un ambiente de bastante aceptable cuando lo ves ahí a todos los críos y todo ese ambiente tan bueno aquí en el campo. Pero el ambiente que había antes de empezar el partido, por lo menos hora y media antes de venir la gente al campo, ya venía con su café, ya venía con su copa, ya venía con su whisky y ya venían dispuestos a pasarlo bien. Yo he vivido de los cuatro equipos que he estado, dos de ellos, que fue La Solana y Membrilla, donde se iniciaba de primeras y eso era vivir el fútbol. Ahora la gente está más apática, está que se ha jugado el Barcelona, que se ha jugado el Madrid, que se ha jugado estaban más con esto y no, entonces no. También el ambiente que hay aquí ahora en los domingos era un ambiente muy bueno. Claro que hasta hay. Los críos los ves por ahí que están bien. Sí. Nosotros lo que teníamos era de eso, bastante socio. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado en esta primera parte de este especial de la Fundación del Membrilla Club de Fútbol. Vamos a seguir conociendo muchos más detalles, muchas más anécdotas y vamos a seguir con algunos de vosotros y que me vais a acompañar en la segunda parte, pero de momento nos vamos unos minutos a publicidad y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. No se vayan. Pues muy bueno, porque yo salí de juveniles en La Solana y lo mismo fue salir de juveniles que me vine aquí a Membrilla. Y muy bien. Pues fenómeno, porque ya les digo, de salir de juveniles con 18 años y venirme aquí y acogerme como me acogieron, fenómeno, muy bien. Desde mi compañero, el entrenador y la gente. Estaba con mi colega, con Alfonso Marín, y ahí estábamos los dos haciendo el tándem. Yo salí juvenil, me vine aquí, luego me fui a hacer el servicio militar y ya cuando volví de hacer el servicio militar ya me quedé allí jugando en La Solana. Sí, diferente aquí lo que teníamos era con el manzanareño. Eso era lo más. Porque aquí de la rivalidad contra Manzanares y estaba el manzanareño en la misma categoría que nosotros, era lo más que teníamos. La afición fenomenal, muy bien, muy bien. Siempre con nosotros y donde íbamos, siempre, muy bien. Y seguimos en el campo de fútbol, el Membrilla, donde estamos recordando esa fundación de este gran club, del Membrilla Club de Fútbol. Seguimos con Tomás, seguimos con Pepe Moino también, pero ahora nos acompañan, se incorporan con nosotros, por aquí por mi izquierda, Andrés Sevilla, jugador perteneciente a La Solana, vienes desde La Solana, y por allí tenemos también a Valentín Simón. Buenas tardes a los dos, bienvenidos ahora. Hola, gracias. A esta segunda parte, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros, es un placer. Aquí estamos para demostrar y sacar conclusiones de aquellos años. Bueno, venimos de ver unos minutos de algunos jugadores que nos han contado cómo fueron
los primeros partidos como federados. No sé si los jugadores que nos acompañáis ahora recordáis los primeros partidos como federados. Hombre, tú, Manuel. Yo me acuerdo que, claro, en aquel tiempo que fue, y como lo que se trata, iniciar el campeonato, federarse en Membrilla, que era una cosa grande en aquellos momentos, pues claro, lo vivías con una gran ilusión y con la esperanza y la satisfacción de haber que sacábamos en esos momentos. O sea que, y los partidos, pues bueno, empezamos un poquito dubitativos, no estaba muy claro, no, pero claro, era de principio y no, y poco a poco, pues bueno, ya se fue aquello rearmando y salió bien la cosa, que era complicado empezar, que era lo principal, empezar era complicado. Andrés, ¿qué tal los primeros partidos? Bien, bueno, yo creo recordar que cuando yo empecé en el Membrilla ya estaba federado el equipo, ¿eh? Sí. Y yo del equipo de fútbol de Membrilla pues no puedo hablar nada más que bien, porque fueron unos años muy intensos y muy bonitos. Yo creo recordar que estuve 5 temporadas aquí y me recibieron de forma exquisita, yo me entregué a fondo, a tope, y fueron muy, muy emotivos esos años. Hice muchas amistades, también tenía ya muchas, y me entregué mucho y se entregaron conmigo. Fueron 5 temporadas, un auténtico placer en Membrilla. Bueno, también nos han comentado los compañeros en ese vídeo, en esos minutos, bueno, pues el apoyo que tenían de los familiares, de los compañeros, de los amigos. ¿Qué apoyo teníais vosotros de vuestras familias? ¿Os seguían a los viajes, cuando ibais a los partidos? ¿Cómo era ese momento? La afición se portó bien, bien, bien. Hubo ya, como hemos dicho antes, en algunos partidos que teníamos que coger los autocares y ya no salía gratis. Pero iba mucha gente. O sea, que las familias sí que estaban ahí apoyando. La familia, ¿no? Y gente que no era de la familia. Los socios eran los primeros que había para el autobús. Era toda una familia. Aquí el autocar ahí en la plaza, que era donde se subía. Bueno, había que discutir. Dijo una vez un conductor que no salía con el coche. Que tenían que apear 4 o 5. Con los coches, hemos dicho que algunos tenían que ir hasta en los coches, porque no cabían ya en el autocar. O sea que la gente seguía mucho al equipo. Seguía, sí. Estaba ilusionada, claro. En aquellas temporadas estaba con el equipo total. Si es que no había otra cosa. Claro. O venía al fútbol o iba al bar. No había otra cosa. Bueno, pero al final sí que quitabais ese tiempo en entrenamientos, en partidos, sí que quitabais ese tiempo de estar con los vuestros, ¿no? Por eso que es importante ese apoyo familiar. Hombre, sí. Lo que pasa es que, claro, aquí el que venía, igual que ahora, se supone, el que iba a entrenar era porque disfrutaba entrenando y jugar al fútbol. ¿No? Entonces lo hacías con gusto y con agrado. La junta que hay ahora, pues yo lo tengo por mi chico que se dedica a él mucho y falta muchísimo a su casa. Entonces, es lo que pasa. ¿Por afición? ¿Tienes que la familia dejarla? Sí, es cierto, había muchísima afición. No dudo que ahora haya, ¿no? Pero es distinto, había menos variedad de deportes, la gente se volcaba mucho más con el fútbol. Todo el pueblo aquí, yo recuerdo que el campo se llenaba a rebosar, el campo de tierra antiguo, ¿eh? Que eso era una maravilla. Cuando los días de lluvia que se mojaba el campo de tierra y de barro, me gustaría ir a ver muchos futbolistas de ahora si podían con el balón, ¿eh? Porque eso era una odisea. Sí. Y había mucho apoyo por parte de los familiares, lógicamente. Nos ayudaban mucho, nos animaban muchísimo, ya no solo los familiares individuales, sino todo el pueblo. Era maravilloso. Y en esa fundación pues llegaba el momento de poner colores a los equipos. Eso fue lo primero. Verde y amarillo, ¿cómo fue, Tomás? Pues cuando fui a federar el equipo, pues me sacaron unas cartulinas y ya unos rotuladores, y ahí tuve que dibujarlo. Y teníamos ya ese el amarillo, ese el este, y yo que me gustaban mucho las palmas, digo, pues este va a ser. Y el segundo, pues todo de azul, pues teníamos que presentar dos equipos. O sea, que no tenía un simbolismo especial, no. Por ni por banderas, ni por no, nada. No, solamente el escudo. El escudo que lo hizo el secretario, que es el castillo de Tocón y la cruz de Santiago. Eso no lo hizo Vicente, ¿fue?
Vicente Gijón fue el que nos lo hizo, que era directivo, que el pobre también está muerto. O sea, que para eso tenían que haberle dicho algo, que todos los que lucharon, esos agentes, así como Perico Molineta, Alvarito, Jeromito, todos que... Jeromito siempre tenía el coche dispuesto para salir tirando. Sí. Y los pobres están... Es que ese Basilio, que también estaba muy niño, también está muerto, el pobre. Es que no hemos... Estábamos 11 o 12, estábamos. Sí, por ahí. 12, 13 alguna vez. O 13, pero que no quedamos nomás que los tres. Y bueno, y Marqués, que está en Valencia, el hombre, que este es que ha venido porque... Nos ha hecho un hueco. Se ha hecho un hueco. Lo llamó su primo, son primo hermano. Nos ha hecho un hueco para estar. Se lo dije yo a Carlos. Digo, uno de los que este es tu primo. Que íbamos siempre juntos, los tres. Sí. Marqués, este y yo, aparte de los otros, pero los tres nosotros íbamos siempre juntos. A todos los sitios. Bueno, y en esta creación de lo que digamos es la imagen corporativa del club, pues tenemos los colores, el escudo, llega el momento también de las equipaciones, de las camisetas, de los conjuntos de entrenamiento. ¿Cómo fue todo eso? Pues toda la ropa de primera nos la lavaba la señora del conseje, que vivía por aquí, y ahí hacíamos la junta en su comedor, y luego ya teníamos un dinero y todo eso, y compramos nuestra lavadora para lavar. Y ya la lavaba una mujer de un directivo. Lavaba toda la ropa, todos los estes, teníamos una maleta, cuando veníamos de viaje con los estes, la llevaba y la bota la limpiaba. ¿Y a la hora de comprarlo, incidía en la economía, no sé si en alguna empresa de aquí de Membrilla? No. Entonces que no había empresa y no, ya no nada. Las botas las comprábamos y ya está. Íbamos ahí a Manzanar, ¿cómo se llamaba la tienda de deportes? ¿Cómo era? Carranza. Bueno, sí. Pero es que eso era impresionante, que a lo mejor estábamos en la plantilla 20 y llegaban y traían 25 o 30 cajas de las botas de fútbol y las saltaban allí, venga a probar. Claro. Qué noche aquella, más que dándole a ver. Y eso, eso no hubo cada botella. Uno es un número y Si la gente no hubiera visto y supiera lo que hemos penado y los viajes que hemos echado y que nunca le ha faltado de nada, porque los jugadores los teníamos, como dice Sevilla, eran nuestros hijos. Pero todo ese dinero, ¿de dónde salía? O sea, no, me refiero, ¿lo comprabais desde el club? ¿Eran los jugadores quienes todo eso lo compraba el club. Incluso pues ya cuando hicimos tantos socios y luego la rifa, pues, y andado. Y luego fuimos a... Esa fue muy gorda, la voy a decir. cuéntanos, Tomás. No había autonomía. Entonces era la Federación Castellana, que era Gil de la Serna, el presidente de la Federación. Y nos presentamos allí para ver si nos daba dinero para hacer un campo. Y nos dijo las siguientes palabras. Dice, si me traí un documento que el campo está escriturado al Club de Fútbol de Membrilla, que ni a la OGE, ni al Frente Juventudes, ni al Ayuntamiento, dice el 75% del proyecto se lo dan aquí. A subvención. Dice, y el 25% tenéis que ser muy torpes para no sacárselo a la Diputación de Ciudad Real. Claro, exactamente. Pero luego ya fuimos a hablar, fuimos los dos cuando fuimos a uno que es esto, esto era lo que queríamos comprar, que si no, no estaba la calle esa hecha, porque los vestuarios daban ahí. Y primero ya salíamos con unos vestuarios hechos. Pues enteraron los del ayuntamiento, ese hombre nos lo daba por ciento y pico de mil pesetas, ¿no? Y los golieron los del ayuntamiento, fueron para comprarlos ellos y al ayuntamiento le sacaron y se sabe. Y ya nos quedamos en campo. Pero nos presentamos allí en la Federación. En la Federación Castellana. Entonces ese hombre nos apreciaba y por eso nos quiso dar. Y nos dio unos vales para traernos balones del penal de Ocaña, que hacían los presos, balones que los cosían a mano. Y nos dieron 6 o 7 balones. Vio la labor que hacíamos y nos quiso dar eso. Si pues es que no reparábamos nada. Y si hubiera que ir a Barcelona íbamos. Estamos hablando de tema de patrocinios, de empresas que han colaborado. Bueno, me gustaría hablar con una empresa colaboradora que además pues es el presidente del club actual, con Gaspar Bellón. Vamos a escucharle a él cómo está ahora mismo el club en cuanto a patrocinadores, y ahora volvemos y comentamos ese tema. Pues ahora mismo un poquillo jodidos estamos, pero bueno, con ánimo e ilusión intentaremos mantener la temporada.
los chicos animados y bueno, lo que pasa es que hemos empezado con el pie cambiado, pero vamos, hemos hecho un pequeño cambio y va a ver cómo sacamos esto adelante. Aquí en Membrilla, gracias a Dios, las empresas se hacen daño y colaboran, y la afición, pues no es por decirlo, es una de las mejores. De donde vamos, el mejor campo es este, con diferencia. Pues tendremos unos 250 socios y bueno, y gente pasa entre 300 y 400 personas todos los domingos. O sea que somos de los mejores campos, seguro. Bueno, venimos de hablar con Gaspar, con el presidente actual del club. ¿Cómo fue el conseguir, ahora un poquito de forma breve, el conseguir esos patrocinadores, esas empresas que aportaran también y colaboraran con vosotros? No había. Nosotros lo único que nos hizo un poco de chapa fue la Caja Rural, que se quedó con 4 o 5 chapas. Esa fue la única que no ayudó, pero ya no tenemos más. Es que todo era nada más que a base de oficio, rifa, hacer muchas rifas, muchas sorteos, y claro, loterías, claro. Todos los años vendíamos mucha lotería y los boletos, pero los boletos, sí, que duraron boletos, un poco. La anécdota que te he contado, que íbamos y decían que no, que los boletos eran nuestros, y resulta que los compraban ellos, que no les costaban nada, y a nosotros nos tenían que dar un X dinero para el club. Entonces eso eran los bares que dijeron, pues lo mismo que los tenés, esto lo hacemos nosotros. Y ya tuvimos que retirarnos. Sí. Y ahí seguimos. Bueno, y antes hemos estado hablando de los partidos, de esos viajes. Seguro que en los viajes tenéis un montón de recuerdos, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no va a tenerlo? Por allí. Los viajes y el caso también. Hay muchos casos. Yo recuerdo precisamente una anécdota que ocurría partido tras partido, que cuando jugábamos en casa, que era el casero, presidente, bueno, el casero que era Vicente. Vicente, sí, sí. Eso es, porque hay que decir que había un gran equipo, ¿eh? Había un gran equipo. Sí, si hoy día hubiera que ubicarlo en alguna de las categorías, sería bastante alta, porque había bastante, inmodestamente hablando, había bastante calidad. Pero luego además el casero, el amigo Vicente, era muy convincente a la hora de convencer a los rivales y a los visitantes foráneos a que nosotros ganáramos, porque cada vez que salíamos los equipos al terreno de juego, él aparecía con su garrota amenazadora, y la verdad es que era muy convincente, Vicente. Y aparte de la piña que el equipo teníamos, porque éramos una piña y luchábamos todos muchísimo. Luego la ayuda de Vicente también hacía mucho, ¿eh? Había algunos muy duros. Nosotros, de los viajes, el que más de luego nos gustaba hacer era el Almadén. Porque íbamos para todo el día, claro, normalmente el resto, pues si era, salía a mediodía, en fin, para jugar por la tarde y tal. Pero el de Almadén había que salir por la mañana y estar allí, y luego venir aquí de noche. Claro, pero y llegabas allí y ya habían concertado la directiva, claro, con un restaurante para comer y eso, y llegar nosotros allí ya y sentarnos allí como casi los profesionales. Entonces era aquello grande para nosotros. Sí, sí, sí. Y luego incluso algunas, de ir a algún pueblo a jugar, y antes de bajar del autobús, te lo hemos comentado, tener ya problemas antes de llegar a bajar. Y la gente que va a ver, que va a ver palo aquí hoy. ¿Y se llegaban a jugar o no? Sí, 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 sí. Luego ya la cosa se calmaba, pero se ponían tensas. No, pero nos hacíamos respetar, éramos temidos, ¿eh?, en nuestras categorías. Cada vez que viene el Membrilla, tela. Eso pesaba mucho. Decían lo de la cadena SER, esa, nos anunciaban, lo de esta de Valdepeña, nos anunciaba y nos ponían que éramos muy, muy fuertes. Bueno, y en cuanto a puntos, partidos y demás, ¿cuántos partidos llegasteis a ganar? No sé si recordáis si teníais más partidos ganados que perdidos. Con el de Imiel le metimos allí 4 en su casa y aquí 3, y íbamos siempre un punto adelante, un punto atrás, y no nos hacía falta nada más que un empate, y vino el Porzuna y no tuvimos salero, nos metió un gol y no lo levantamos, y aquel año ascendió uno, que fue el de Imiel. El año de atrás ascendieron 2, pero eso ya decían todo el mundo que el Membrilla era el que ascendía, pues no ascendimos.
sea, aparte, sí que terminando aún así el partido, estabais en los primeros de la tabla. Sí, sí, siempre. El último fue pitar un penalti todo y no entró. Que con ese penalti habíamos ascendido. Que no me acuerdo si sería esa temporada, pero yo sí me acuerdo de que el mayor de partido invicto que tuvimos fue uno con 20 partidos. Con 20 partidos, sí. Sin perder. O sea, que sí quedaba para, ¿no? Sí, se luchaba. Sí. Lo mismo, esto bien, estábamos nosotros, la Junta, y pues ellos pues también prometían. O sea que, pues, claro, luego hay también anécdotas que, no sé, que fue el tema de que eso es el accidente que hubo cuando con Blas. No, no, aquí entrenando, que hubo problema aquel, y eso fue... Eso fue un palo muy gordo para todos. Para el pueblo, para todos. Sí, para todo el pueblo. Estar jugando, entrenando con un compañero, a mí es que me pilló a escasos 3 metros de cuando cayó fulminado. Y yo recuerdo aquello como un palo fatal al pueblo. Y el pueblo estaba muy unido, muy unido. Muy unido, todo el pueblo. Jugadores y todo el pueblo. Eso fue... Fue un palo muy gordo. Muy gordo, sí. Pero... Una anécdota muy buena fue cuando nos cerraron el campo y fuimos a jugar a Herencia. Aquello también hubo que pasarlo. El párroco de Herencia era de Membrilla. Y allí armaron una muy gorda, muy gorda. A ver, Tuve que ir a hablar con el sargento de la Guardia Civil allí otro día, porque se pelearon. El Herencia no jugaba, el Herencia es que tenía yo mucha amistad con el presidente, y cuando se enteró me ofreció el campo y fuimos allá a jugar el primer partido. Y se enfrentaron los de Membrilla con los de Herencia, que no, los de Herencia no tenían que ver nada, era, ¿cuál era? El Hospital, creo que era el que jugábamos. Y formaron una, y el pobre, al cura, al párroco, que tuvieron que llevar un vaso de pila. Don Pedro fue a ver lo que nunca le gustaba. Don Pedro, eso fue muy gorda. Y luego, cuando voy el lunes, me dice el sargento que, porque el tal Alice, ese que era el presidente de Herencia, dijo, tiene que venir aquí en Membrilla. Y dije, el hombre dice, ¿usted me promete que no? Digo, yo le prometo que yo no voy a hacer nada, que para mí no hace falta que vaya a la Guardia Civil. Y digo, ahora, pero de los que vienen, no quiero saber nada. Y el hombre, jugamos los dos partidos, allí en Herencia. Pero eso fue por Alice, que dijo, no, van a venir aquí. Herencia... Daimiel, Almadén, ¿cuáles han sido otros sitios en los que habéis jugado? Infantes, Piedrabuena, Villamayor, Santa Cruz de Mudela, yo sé, ya no me acuerdo más, en Campo de Quintana también fuimos. Pero los mejores siempre los de Almadén. No, los de Almadén. No. Bueno, el viaje. El viaje. Era, claro. El viaje se pasaba bien. A comer allí y todo eso, pues claro. No, nos causaba buenas sensaciones y éramos en ese momento... El último viaje se pasó también mal, que eso no lo sabéis vosotros. ¿Cuál? Porque salieron, era un día este, después de comer, se fue al campo de fútbol y venían mujeres. Y entonces la carretera estaba muy mala, se echaban 3 horas con el autobús y vino, ya ha fallecido, el conductor, que era de Manzanares. Y la gente decía, y yo se lo dije muchas veces, para muchachos, para, que la gente, que hay mujeres ahí que se orina. Y no paró. Entonces llegué, ¿cómo se llamaba el jefe que era de Solana, del autobús, el encargado? ¿Cómo era ese hombre? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Y dije, mira, no me acuerdo, si quiere hacernos los viajes, tiene que cambiar de conductor. Con este conductor, y se lo conté, y entonces el otro perdí yo más, porque me dejó de hablarme, tampoco me pasaba nada. Pero hubo mujeres que lo pasaron mal. Sí, hombre, tú verás. Y hubo uno que se meó en el autocar. Viniendo. Llegó y dice, oye, ¿qué haces? ¿Qué hago? Meando atrás en la puerta. Es que eran 3 horas. Y luego de salir del fútbol y los que habían comido y todo eso que eran, no es decir, va a Valdepeña. Tenéis historias para todo. Para todo. Sí, no pasaba mucho. Hace ya muchos años, que no nos acordamos ya. Pues se pierde un poco. Ya hace por lo menos 40 años. Yo recuerdo que no hace mucho os lo he estado comentando ahí. Un día me junté en los desmontes con Bilba, Juanvi, 3 o 4, a tomar café, estábamos tomando, y pasó un chaval y me dice Juanvi, dice, mira, te voy a presentar, mira, este hombre jugó en el Membrilla, y me presentó, dice, es el portero actual del Membrilla.
Y dice el chaval, dice, podríamos organizar luego un partido homenaje a vosotros, jugar las viejas glorias contra nosotros. Y le dije, digo, pues puede ser, con una poca suerte a lo mejor hasta nos ganabais. Y empezó a reír el muchacho, digo, no te rías, que nosotros éramos muy duros, ¿eh? Sí. Y el chaval se partía a reír. Y los jugadores, no sé si luego seguisteis a nivel profesional o alguno siguió en algún otro equipo, ¿hicisteis algún fichaje en otro equipo? Sí, hubo bueno, ya, sí, pero a última hora ya hubo jugadores de Membrilla que se fueron a jugar, por ejemplo. ¿Tú dónde te fuiste? Sí. Este es no, por lo se fueron a Torrenueva y a Santa Cruz creo, también fueron, se fueron. Sí. Pues ya ahí ya no estábamos nosotros, ¿eh? No, claro. Bueno, y yo creo que llegado este momento, sobre todo por los jóvenes que nos estén viendo, pues que le lancéis como directivos, jugadores de aquel momento, de esa fundación, pues que le lancéis un mensaje a todos los pues, pequeños, grandes jugadores actuales del Membrilla Club de Fútbol para que bueno, pues no pierdan esa ilusión por el fútbol y que sigan jugando, ¿no? Que tengan una ilusión grande y entrenen mucho y amen el fútbol. El sacrificio es lo que tenemos aquí en el Membrilla, el club de fútbol. Es fundamental que les guste el fútbol, lo primero. Si les gusta. Y luego, a partir de que les guste, sabe que tiene que sacrificarse viniendo a entrenar y domingo ir a jugar. Eso es fundamental, no puedes dedicarte a jugar al fútbol más que por los domingos, para venir aquí y que te vean. Eso... Nosotros íbamos por los bares el sábado por la noche y los veíamos, venga, andando. No los recogíais a todos. No, los mandábamos a su casa. Y algunos no hacían caso, la verdad. O sea, yo salía y se iban por otra puerta. No, eso ya no... Pero había gente que sí. Y cuando nos veían, ya se escondían. Pero no, llegamos a tener gente muy, muy buena, tanto los de Membrilla como los forasteros. Yo por lo que a mí respecta, el fútbol es un gran deporte porque aparte del deporte en sí, se vive mucho, se hace mucha camaradería, está la gente muy unida y eso es muy importante, ¿no? El juntarse, hablar, conversar, no en todos los deportes, porque en tenis, pues, por ejemplo, pues como no le voces al árbitro, rompas la raqueta contra el suelo, pero entre nosotros discutíamos mucho, pero luego es que éramos una piña todos. Sí, estábamos todos muy unidos y eso es muy bonito, Se os ve todavía ahora esa unión, ¿no? Aún haber pasado tantos años. Y es que, como has dicho, han pasado ya muchos años que, con por ejemplo, estos que jugadores de Solana, de Daimiel también, pues que a lo mejor nos hemos tirado... Pues 20 o 30 años sin vernos. Ahora te ves, madre mía, y te da alegría, claro. Sí, una satisfacción, más, claro. Aquí a Sevilla. Mucho que contar, más. Hijos, nietos, no, algunos, claro, ¿no? Claro. Es bonito ahora, al cabo de este tiempo, habernos juntado, sí. Ahora 20 años que no he visto yo, por lo menos, a alguno de aquí. Claro, me da una alegría cuando los he visto, digo, no, joder. Este sí lo he visto de vez en cuando. Me dijeron que Marín que le había dado un hito. Ah, sí. Y luego era, pero digo, pero si yo no hacía tiempo que lo había visto yo la semana anterior de darle el hito. Digo, pero si yo no he visto nada, no me han dicho nadie nada. Y luego lo ha dicho él, que es verdad. Un reencuentro de amigos. Cuando Juanvi me comentó esta entrevista, dije, la haremos en el césped, y os sentaréis. Digo, Juanvi, yo, ir modestamente hablando, creo que no tengo problemas, pero a lo mejor hay gente que el problema no va a ser sentarse. Vas a levantarse. No, pero estoy viendo que todos tienen una buena forma, ¿eh? Sí, sí. Estáis todos. Y todavía podríamos jugar un partido de fútbol, seguro. Bueno, si os animáis, estáis a tiempo de poder hacerlo. Ahora. Pues muchas gracias ahora sí a todos por habernos acompañado, los que habéis estado aquí conmigo, también a las personas que han estado acompañándonos en esos minutos entre tiempos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido y esperamos que hayan disfrutado de este especial Fundación del Membrilla Club de Fútbol. Bueno, pues yo creo que un equipo de fútbol
representa pues a lo que es un pueblo, a lo que es la afición, que se dice muchas veces banalmente, pero luego muchas veces cuando analizamos todo lo que decimos, pues la verdad que el equipo de fútbol de un pueblo, como de otros deportes, pero el fútbol quizá por ser, como algunos le quieren decir, el deporte rey, pues yo creo que representa mucho en un pueblo. Hoy toda la gente que ha pasado por aquí, pues como bien habéis contado, ha contado muchísimas anécdotas, muchísimas historias que quedan aquí en este campo de juego, en el campo viejo que teníamos ahí enfrente, y representa pues la continuidad de querer seguir viendo, como muchas veces decimos en las retransmisiones, muchas veces queremos seguir contando pues el fútbol de la gente que a otro día se va a trabajar, que a otro día estudia, y el fútbol de pueblo pues no tiene nada que ver, por supuesto, con el fútbol profesional, pero yo creo que desde los ayuntamientos, desde las concejalías, pues tenemos que hacer mucho hincapié para contar esta historia que habéis contado y para que la gente sepa que necesitamos fútbol en los pueblos. Efectivamente, hay mucha, mucha historia detrás. Era un empecinamiento ya casi del director de Membrilla Televisión, de Carlos, contar esta bonita historia que vais a poder todo el mundo ver en Membrilla Televisión. Y de aquella historia pues viene a lo que hoy en día tenemos aquí, al Membrilla Club de Fútbol. Semana tras semana la gente te pregunta por la calle, la gente te dice, y no podemos dejar de apoyar al fútbol, porque es una de las cosas que más vida le da a este pueblo, el deporte y concretamente el fútbol. Sí, un equipo sin una masa social detrás pues no es nada. Nos damos cuenta pues lo que hemos dicho antes, que el equipo pues necesita de esa gente, de la gente que viene a ver, de la gente que viene a apoyar y de la gente que semana tras semana pues tiene la ilusión de venir, de estar aquí con su gente, de tener esa ilusión de mirar la clasificación, de a ver si vamos, ahora hemos empezado un poquito flojitos, pues a ver si podemos ir para arriba, a ver si podemos mantenernos, y es la ilusión de a la gente que le gusta el fútbol y de la gente que le gusta el deporte. Yo creo que va a ser un reportaje que va a mover muchos recuerdos a mucha gente, y dar las gracias siempre a vosotros, a Membrilla Televisión, dar las gracias a Carlos, que se ha empeñado en que él sabía que era una buena historia para contar, y los medios de comunicación pues estamos, yo me meto dentro de esa parte para contar historias, y si puede ser buena, mucho mejor.